siempre tratando de optimizar lo que tenemos en casa. Entonces, de aprovechar todo lo que tenemos y transformarlo en algo útil, decorativo, lindo, que nos puede servir para decorar nuestra casa, para un regalo, para vender, para obsequiar a alguna persona en especial. Esta es una simple tablita con la cual yo hice un paso a paso de uno de los proyectos que hacemos los domingos, siempre a las 16 horas en vivo. O sea que para que veas que de esto se puede convertir en una. A partir de ahora, ¿qué vamos a hacer con blanco? Voy a marcar el medio para resaltarlo y unos petalitos perdidos. Después vamos a hacer una mirando para arriba. Ahí va, la estoy ubicando, ¿eh? No quiere decir que ya está. Y vamos a hacer una por acá. Acá. Esto queda lindo con margaritas, con rositas, con no me olvides. Cualquiera que le pongamos siempre va a quedar bonito porque en sí la pieza es muy linda. Ahora vamos a cambiar por un pincel más pequeño y vamos a ir haciéndole una suerte de hojitas pequeñas. Estoy tomando dos verdes juntos, un oscuro y un claro, como para que ya tengamos un matiz. Sueltas, insinuadas. No hace falta que todo esto sea perfecto. Voy a hacer una acá, una por acá. Le ponemos un poco de marrón también que queda lindo. Sobre el blanco marrón, sobre el oscuro le vamos a poner después un poco más de luz. Ahí vamos. Entonces ahora vamos a poner unas pinceladas de luz en las hojitas que están sobre la parte oscura, sueltas. Esto es lindo todo así como muy sueltito para que tenga. Es un detalle que dice mucho, pero no hace falta estar tanto tiempo trabajando con esto, ¿eh? Hay que dedicarle el tiempo necesario, queda bonito. Muchas veces cuanto menos se toca, mejor queda. Así que no vayan a obsesionarse mucho. Ahí va. Y hago como una suerte de hojitas y pimpollitos que pueden estar como perdidos por acá en este camino que divide los dos colores.